Eta topaketa honi amaiera emateko hemen ditugu Alexander Boto Ibeko zuzendari nagusia eta Marimar Alonso erakunde publiko horretako ekintza klimatikoko zuzendaria. Biek ere bi lanaldi luze hauek eman dutenaren balantze laburra egingo dute. Nahi dezuenean, mesedez, Alexander, Marimar, zuena da Justi, hoy eh, estamos llegando al final, al final de SolusiOAC. Eh, hemos podido disfrutar de presentaciones inspiradoras, de debates apasionados que se nos han alargado. Hemos cortado debates importantes, dinámicas importantes, y ante todo, pediros disculpas. Retomaremos estas dinámicas porque estas mesas solo servían para empezar a abrir un camino de trabajo colaborativo entre diferentes agentes. Pero si sí, ha sido algo, este Congreso ha sido un espacio de encuentro. Se nos ha visto que teníamos ganas de vernos, de encontrarnos, de saludarnos, de, de hablar y de entender mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de la protección y la gestión de nuestros suelos con una visión integral. Eh, es importante ver y poner en valor que ha habido personas expertas de disciplinas muy diferentes, agentes con intereses diferentes, pero cada una de las personas que estamos aquí somos altavoces de lo que aquí hemos escuchado y sobre lo que aquí hemos debatido. Salgamos esta tarde a comentarlo en las cuadrillas. Hemos tenido una visión que ha ido desde lo global a lo local. Y de lo local también a lo global. Ayer vivimos experiencias concretas, visitas de cosas que estamos haciendo en el territorio bien en relación a la protección del suelo. En el anterior Congreso, en 2012, buscábamos inspiración para hacer una buena estrategia de protección del suelo de Neuskadi. Hoy, en este Congreso, queríamos buscar inspiración para actuar, para ver cómo desplegar esa estrategia. Para buscar inspiración y compartir experiencias, identificando prácticas e instrumentos que nos han presentado diferentes estados y países europeos que podemos transferir. Quiero agradecer al equipo de IOVE que ha hecho que este congreso sea una realidad, que nos ha ayudado a trasladar y nos va a ayudar a trasladar las conclusiones de todas las mesas y sesiones que hemos tenido a lo largo del Congreso, pero especialmente quiero mencionar a Analzola Echezarra como responsable del despliegue de la estrategia de protección del suelo, que nos anima cada día a seguir trabajando con fuerza en todo esto. Por concluir, hablamos que en Europa tenemos un 60% de suelos que sufren procesos de degradación. Para poner freno a esto necesitamos ser valientes, desarrollar políticas que se basen en datos, con sistemas de vigilancia, avanzar en una legislación armonizada, trabajar eh, a escalas multiagente, con sistemas de gobernanza nuevos, apostar por la co-creación y con diferentes disciplinas, utilizar un mismo lenguaje. Eh, la estrategia de protección del suelo europea y la próxima directiva relativa a la vigilancia y resiliencia del suelo tiene que servir para armonizar estos criterios y actuar sobre este medio e integrar la circularidad, no solo desde los terrenos vacantes, sino sobre los materiales excavados, su reutilización en el mismo emplazamiento. Tenemos eh, que seguir profundizando en el conocimiento. Algo que ha salido en todas las mesas. Medir la salud del suelo no es fácil. El futuro de, del suelo de Euskadi pasará por crear un buen sistema de observación de la calidad del mismo y de la salud del mismo. Hemos visto también que el suelo juega un papel fundamental en la estrategia de la granja de la mesa y en la política agraria común. El 60% de nuestro territorio se gestiona desde el sector primario. Lo que utilizar buenas prácticas en ese ámbito dependerá de la calidad de nuestros suelos. Desde el ámbito de ordenación del territorio apostamos por un modelo que evite nuevas ocupaciones, por la regeneración de suelos vacantes, por preservar el suelo agrícola y por preservar esas infraestructuras verdes y las soluciones basadas en la naturaleza. Desde la perspectiva climática, también hemos visto a lo largo del Congreso que el suelo es fundamental, no solo para secuestrar carbono y contribuir a la mitigación del cambio climático, sino es un aliado imprescindible para adaptarnos al cambio climático, para hacer nuestro territorio más resilientes. Finalmente, concluir que para garantizar la salud del suelo debemos de fortalecer la sensibilización y divulgación de su valor como soporte de vida, pero no solo de la nuestra, de la vida de los ecosistemas de los servicios y de las funciones que nos prestan. Doy paso a Alexander e. Boto-Basteguieta, director general de IOBE, que dará por cerrado de forma oficial este encuentro. Es que ricasco. Bueno, va a Mayera del Duda, soy Luis y a Congreso a Amaya Mayera del Duda. eta tokatzen da ba, eskertu edo eta den hori eskerrak eman ze, nire uste izan da kongresu oso o garrantzitsua ze ikasi dut pilo bat lehenengo benetan espriluren ez, ez, eta jo eta partetik eskerrak egon gara hor antolatzen kongresua eta nik uste du, bueno, hor gauza bat e, garrantzitsua dela e, aurten ospatzen dugu berrogei urte Esprilur eta iobe eta bueno, uste dut ze izan da ba kongresu bat oso beresia gurentzat. Agradecer, agradecer a a todos los asistentes, agradecer en especial a al Common Forum. I want to to say thanks to the European Common Forum Network on soil contamination but porque han participado en este congreso y creo que es muy importante todas las presencias de estas personas europeas que están en el país de la basura. Nos queda pasar a la acción. Yo creo que de aquí nos sacamos muchas ideas, nos sacamos mucho conocimiento, muchos retos y yo creo que tenemos que pasar a la acción. Necesitamos proteger y, y que los próximos años, si conseguimos que los logotipos tengan un 80 años, pues yo creo que la, la ambición que hemos puesto en la estrategia de protección del suelo del, que, que, el, que la ha impulsado do, el gobierno vasco nos dice que queremos unos, suenos, unos suelos sanos y limpios. Yo creo que esa es la visión que tenemos para, para un futuro eh, de Euskadi eh, resiliente y sostenible. No quiero finalizar sin también agradecer a, 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 los, a todos los colaboradores, en especial a la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, a Clima, a ASI, a Naker, a la red Udalsarea y al proyecto Life Urban Clima, que han sido los que también han promovido los talleres de trabajo que, que han sido muy, muy relevantes. Va, berri seré. eskerrak eman nahi duz dizkizuet zuetako bakoitzari, plazera handia izan da zuekin egon pare bat egun hemen, kongresuan, eta hori bai, geratu azkenen mesuarekin gure lurra zaindu, zaindu eta hori nik uste dut hori dala helburua. Ezkerrik asko eta soluzioa kongresuaren urrengo dizioare arte, ezkerrik asko den hori.